musicales relacionadas con el hardcore punk, influencia de algunas bandas europeas, latinoamericanas, pero también con muchas inquietudes políticas, con mucho trabajo en aquellos días, más que ahora, de fondo, como era la participación en espacios ocupados, en diversas actividades de tipo político relacionadas con anarquismo, liberación animal, y eso hasta ahora ha ido como avanzando a otras maneras, ramas de pensamiento político un poco más profunda. Y nada, ahora estamos en Valdivia, orgullosos de estar participando en una actividad que está tan marcada, tan definida por una línea de pensamiento. O sea, hay organizaciones relacionadas con liberación animal participando muy activamente dentro de lo que es el mismo recital. Entonces, para nosotros, el lograr esa conjunción entre música y política, porque para mí la liberación animal sí es política, para nosotros igual es como importante, porque como que de alguna manera conjuga el pensamiento que hemos tratado nosotros de desarrollar durante mucho tiempo.